¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Eres Hoy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor. Déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es ¿Cuánto es lo que no necesito? Bajo este título los siguientes temas de la agenda nacional. ¿Qué necesita la República Argentina aquí y ahora? Segundo tema, las acusaciones contra el expresidente Macri en el golpe de Estado de Bolivia y el tema correo argentino. Y tercer y último tema, las declaraciones del señor presidente Don Alberto Fernández sobre las manifestaciones políticas en la República Comunista de Cuba. Y nuevamente el título del programa de hoy. ¿Cuánto es lo que no necesito? Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Sócrates nace en Atenas allá por el año 479 a.C. y que Sócrates fue asesinado por los mismos atenienses en el año 399 a.C., obligado a beber la cicuta. La juventud de Sócrates se corresponde con el siglo de oro de Pericles. Recordemos que Pericles gobernó Atenas por más de 30 años, desde el 460 a.C. hasta el 429 a.C. y se llamó con toda justicia siglo de oro de Pericles, porque los monumentos magnos, las cariátides, el Partenón, el Odeón, están hoy en día, fueron ordenadas construir por Pericles. La filosofía, la historia, el arte militar durante el siglo de oro de Pericles florecieron. Y también la madurez de Sócrates coincide con la última guerra médica. Hemos dicho acá en este programa de televisión, durante todos los años de su vigencia, que las guerras médicas en realidad fueron la primera guerra mundial, porque un puñado de griegos, no más de 20.000 griegos, durante unos cuantos años guerrearon contra el imperio persa que tenía casi 3 millones de soldados. Recordemos que la primera guerra médica fue en el 493 a.C. hasta el 490, la segunda del 480 al 479 a.C. y la tercera y última guerra médica desde el 479 a.C. al 449 a.C. Concluida la última guerra médica, en la cual Atenas, mejor dicho los griegos, vencen a los persas, en las tres guerras, la ciudad que tiene mayor capital político, mayor poderío militar, mayor prestigio naval, es la ciudad de Atenas. Y esto dio lugar a que las demás ciudades de Grecia le tuvieran envidia y se hicieron dos bloques políticos, tan antagónicos como enemigos y tan enemigos como antagónicos. Me refiero a la Confederación de Delos, que estaba liderada por Atenas, y a la Liga del Peloponeso, que estaba liderada por Esparta. La ciudad de Corcira dependía de la ciudad de Corinto, y Corcira es humillada por Corinto. Corcira le pide ayuda a Atenas, Corinto le pide ayuda a Esparta, y se enlaza una guerra civil, la llamada Guerra del Peloponeso, que duró desde el año 431 a.C. hasta el 404 a.C., 27 años, una guerra naval, una guerra fratricida, una guerra civil en la cual Atenas es vencido. La Atenas invencible desde el punto de vista naval es vencida en la última batalla, en la batalla de Hospóstamos, cerca del Esponto, en el 404 a.C. Entonces Sócrates es el testigo lúcido e inteligente de una Atenas gobernada magistralmente por Pericles, y también Sócrates es testigo de una Atenas oscura y desconcertada por el gobierno de los 30 tiranos, que en realidad eran atenienses, pero eran marionetas políticas de los espartanos. Y a su vez, en esta Atenas vencida, en esta Atenas humillada, están los sofistas. Los sofistas que nunca fueron filósofos, los sofistas que fueron oportunistas del poder político, oportunistas de la debilidad y de la amargura de una Atenas vencida, los sofistas que se burlaban
de la religión tradicional de los griegos, que ironizaban y desacreditaban las instituciones políticas de Atenas y la filosofía de Atenas, y en este contexto anímico, político, social y económico, aparece un tal Protágoras, que es el representante máximo de los sofistas, que le dice a la filosofía de Atenas que el hombre es la medida de todas las cosas. Léase, señora, léase, señor. Ya no es la realidad la que mide la inteligencia del hombre, sino que ahora, según Protágoras, es la inteligencia del hombre la que mide la realidad. Y por lo tanto, cada hombre tiene su propia verdad. Desaparecida la verdad en esta Atenas vencida, ausente la prudencia, ausente el justo medio, ausente el equilibrio, ausente el sentido común, a Sócrates de Atenas, el padre de la filosofía, ya no le importa el hombre en abstracto, le importa el ateniense en el aquí y en el ahora. Y cuando Sócrates pronuncia su frase tan magistral como sencilla, y tan sencilla como magistral en el solo sé que no sé nada, esta frase tiene dos lecturas filosóficas. La primera lectura filosófica es mostrar al verdadero sabio, a la profunda sabiduría, porque, señora, señor, la sabiduría, y más en el tema filosófico, es un camino de toda la vida. La sabiduría es una aspiración, no alcanza toda la vida de un hombre, no alcanza toda la vida del hombre para ser sabio, y menos aún para poseer la sabiduría. Y la segunda lectura filosófica, en el solo sé que no sé nada de Sócrates, es solo sé que no sé nada con respecto a los filósofos presocráticos, filósofos físicos o filósofos cosmológicos, que buscaban, recuerda señor, el arjé o el primer principio del universo y de la realidad. Y entonces Parménides de Elea nos dice que el primer principio de todo es el ser, cuyas características esenciales son el ser ingénito, inmutable e inmóvil. Heráclito de Efeso nos dice que el universo, que la realidad está en permanente, en constante cambio, y que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, y que a su vez el principio de todo es el fuego. Tales de Mileto nos dice que el principio, el arjé, es el agua. Anaxímenes de Mileto nos dice que es el aire, y Anaximandro de Mileto nos dice que es lo infinitamente indeterminado. En este contexto filosófico, anímico, social, Sócrates busca soluciones a los atenienses para el aquí y para el ahora. La filosofía de Sócrates pretende ser la brújula y el norte para una Atenas, vencida, para una Atenas humillada. Frente al lujo, frente a los excesos, frente a la vanidad superflua, Sócrates lleva una vida tan austera como sencilla, y tan sencilla como austera. Y cierta vez, en el puerto de Pireo, usted recuerda, señora, señor, que el puerto de Pireo era un puerto naval de Atenas que estaba sobre el mar Egeo, y como Atenas estaba enfrente del Asia Menor, en esa tienda en la cual se para Sócrates, estaba llena de perfumes, llena de sedas, llena de porcelanas, todo tipo de artículos de lujo. Frente a tal magnitud, frente a tal exuberancia en aquello que se ofrecía, Sócrates con sus discípulos se paró frente a la tienda del Pireo y dijo: ¿cuánto es lo que no necesito? Y seguramente usted, señora, en su casa, señor, en su casa, estará pensando: ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Thank you.
Y de un tiempo a esta parte, señora, señor, pedimos su colaboración porque este programa, el único apoyo que tiene son los auspiciantes. Entonces, si usted tiene ganas, tiene tiempo, lea el mail que está en cámara, a pie de pantalla, y contamos, si es posible, con su colaboración. Y como el tema del propósito es, ¿cuánto es lo que no necesito en el puerto de Pireo, en esa tienda Sócrates, junto a sus discípulos, viendo las porcelanas, viendo las sedas, viendo todo tipo de objeto de lujos, se paró con sus discípulos y dijo, ¿cuánto es lo que no necesito? Y lo cierto es, señora, señor, que este programa, Ayer es Hoy, que el 21 de julio de este año 21 cumple 21 años ininterrumpidos de televisión, jamás ha cuestionado el derecho del hombre a progresar. Progresar en cualquiera de sus formas, con los últimos lujos técnicos, con el mejor celular, con el mejor auto, con el mejor auto, con el mejor todo. Pero sin embargo, el verdadero progreso nos debe llevar a bienestar, porque el bienestar es el bienestar. Antes que comodidad material, el bienestar es una paz y es una armonía del alma. Jamás este programa ha cuestionado el derecho del hombre a tener, porque el derecho de propiedad en cualquiera de sus formas dignifica al hombre. Y el hombre no solamente debe luchar por llegar a tener, sino por llegar a ser. Corregimos la expresión. Ya desde la concepción en el seno materno, el hombre es una persona que, según magistralmente enseña el filósofo Boecio, persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Y la condición de persona se perfecciona y se plenifica cuando el hombre trata de ser ¿qué? Ser un buen amigo, ser un buen marido, ser un buen hijo, ser un buen ciudadano. Porque si tener es la posesión material de cosas, ser es la posesión armónica y pacífica de nuestra alma. Jamás este programa ha cuestionado el derecho a divertirse, pero desde nuestras cátedras de filosofía, desde nuestras conferencias de filosofía y desde este programa de televisión hemos dicho siempre, usted lo ha escuchado, señora, usted lo ha escuchado, señor, que mientras la diversión es un estado pasajero del cuerpo, la felicidad es un estado permanente del alma, que la diversión es una entretenida circunstancia de tiempo, pero que la felicidad es la ecuación perfecta entre lo que se desea y lo que se posee. Y nosotros, estando a años luz de la filosofía de Sócrates, estando a años luz de la inteligencia lúcida de Sócrates en su cuánto es lo que no necesito, ¿qué necesita hoy aquí la República Argentina? Lo que necesitamos es lo siguiente. Usted recordará, señora, y cómo no recordarlo, que hace instantes nomás ganamos la Copa América en Brasil, a Brasil, después de 28 años. Pero quiero recordarle, señora, señor, que el fútbol, como todo deporte, antes que nada y antes que todo, es un juego. Y el vocablo juego, como el vocablo jovial, como el vocablo juventud, proviene del sustantivo jove, que los maestros griegos de filosofía, cuando llegaban a la plaza de Atenas, a la ágora de Atenas, les decían a sus discípulos o les inculcaban, estén siempre en el ánimo de Jove. Júpiter, que como es el padre de los dioses, siempre tiene un ánimo creador. La juventud, la jovialidad, el juego siempre es creación. Y los juegos en Grecia comenzaron en el año 776 a.C. hasta el año 394 d.C. durante 1170 años ininterrumpidamente los griegos celebraron juegos. Uno de los juegos eran los Juegos Olímpicos, celebrados en la ciudad de Olimpia en honor de Zeus, padre de los dioses y de los hombres, Zeus, dios del cielo.
Otro de los juegos eran los juegos píticos, celebrados en la ciudad de Delos, en honor de Apolo, dios de la luz. Otro de los juegos eran los juegos ísmicos, celebrados en la ciudad de Corinto, en honor de Poseidón, dios del mar. Y otro de los juegos eran los juegos nemeos, celebrados en honor de Hércules, en la ciudad de Argólida. Y fíjese usted, señora, señor, que yendo al vocablo juego o a la diversión, la política argentina desde el año 1983 hasta la fecha, casi 40 años, está devorada por lo urgente y divorciada de lo importante. Léase, lo urgente es diversión y lo importante es felicidad. Y de un tiempo a esta parte, señora, señor, la televisión argentina convoca a la gente a cocinar, a coser y a cantar. Lo cual es bueno, lo cual es sano, lo cual también es necesario, porque si cocinar y coser son tareas del hogar, son tareas del hogar que ayudan al alma. Y cantar es una tarea del alma que ayuda al hogar. Pero nosotros, como este programa, sabemos y lo decimos con inmenso orgullo, es un programa realmente muy visto y muy consultado. Si algún productor de televisión lo está viendo, tiramos esta idea, sugerimos esta idea. ¿Por qué a la gente, en vez de convocarla a cantar, a coser y a cocinar, por qué no la convocan a pensar? ¿Por qué no la convocan a inventar? Y convoquen a pensar no solamente a los políticos, no solamente a los científicos, sino a una mujer inteligente, a un hombre inteligente, a pensar qué, por ejemplo, pensar cómo se baja el 50% anual de inflación de la República Argentina, pensar cómo se baja el 50% de pobreza en la República Argentina, pensar cómo, por ejemplo, se crean fuentes de trabajo, pensar cómo, por ejemplo, se distribuye la población argentina, que de los 44 millones de habitantes, la mitad está viviendo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano y provincia de Buenos Aires. ¿Inventar qué? Inventar artefactos, inventar patentes geniales que se puedan vender al exterior y redunden en divisas para la República Argentina. Nada genial decimos, señora, señor, si afirmamos que la inteligencia argentina está prisionera, está esclava del fracaso, del odio y del chisme. Que la inteligencia argentina está prisionera, está esclava de escuchar que los políticos argentinos, del bando político que sean, cacarean culpas del pasado y, en vez de inculcar virtudes republicanas, profundizan vicios populistas. Vamos al segundo tema de la agenda política de hoy. Las acusaciones políticas contra el expresidente Macri sobre el tema de envío de armas o pertrechos a Bolivia. Si en este tema el expresidente Macri es culpable, señora, señor, pues que vaya preso. Y en el tema del correo argentino, y acá este conductor adelanta una opinión, la familia Macri durante 20 años jamás pagó el canon al Estado. Por lo tanto, si la familia Macri en este tema, que lo es culpable, que se decrete la quiebra. Y con respecto a la otra agrupación política, al Frente de Todos, si Lázaro Báez es culpable, como que lo es, pues que siga preso. Si los bolsos de López es culpable, pues que siga preso. Y si la señora vicepresidenta o la expresidenta de la República, doña Cristina Fernández de Kirchner, es culpable en la ruta del dinero acá, pues que vaya presa. ¿Es inocente? Pues que siga libre. La República Argentina, señora, señor, está harta de jueces oficialistas y oficiales, de periodistas oficialistas oficiales. Cuando gane el oficialismo del bando que sea, ese oficialismo es Heidi, es la pequeña Lulú, es Blancanieves, y la oposición es Drácula, es Frankenstein y es el hombre lobo.
Tercer y último tema, las declaraciones del señor presidente don Alberto Fernández sobre el tema de las manifestaciones políticas en Cuba. Yo quiero recordarle al señor presidente don Alberto Fernández y a cualquier analista político, periodista o a cualquier persona que la historia se mira sin ideología, la historia se mira con justo medio, la historia se mira con equilibrio político. Y queremos recordar que la Cuba de los años 40, la Cuba de los años 50, fue víctima de la rapacidad neoliberal norteamericana, porque los empresarios norteamericanos hicieron de la Cuba de los años 40 y de los años 50 un verdadero y profundo cabaret, y porque los políticos norteamericanos tenían ahí sus simpatías. Por decirlo de manera elegante, señora, señor, el empresariado norteamericano y los políticos norteamericanos convirtieron a la Cuba de los 40 y de los 50 en un cabaret. Y esto facilitó la llegada al poder del señor Fidel Castro. ¿Qué importa que sea Hitler en Alemania, que sea Mussolini en Italia, que sea Stalin en Rusia o Castro en Cuba? No importa que sea extrema derecha o extrema izquierda. Cuando es ideología, cuando la ideología llega al poder, no se quiere ir nunca. Porque la ideología jamás ha comprendido que el verdadero poder debe tener fecha de vencimiento. La verdadera salud del poder es tener límites. Y lo cierto es que cuando Castro llegó al poder, en el año 59, se quedó para siempre. Hace 62 años que Cuba es castrista comunista, y en la década del 60-70 la América Latina, después de un baño de sangre, fue víctima de dos demonios. Siempre lo decimos, la Unión Comunista Soviética, que respaldaba a las bandas guerrilleras que bañaron en sangre a América Latina, y las dictaduras militares que fueron respaldados por los Estados Unidos de América. América Latina bañada en sangre no necesita ideologías, necesitamos ideas. Ni el comunismo marxista ni la rapacidad neoliberal norteamericana, sino el justo medio político, el justo medio social, el justo medio económico que conducen al bien común de la persona y de la sociedad. Hacemos el último corte y enseguida volvemos. Muchas gracias. Señora, cada tanto decimos señor, es un chiste muy repetido, que un chino queda impaciente al lado nuestro. Preferimos aburrir con aquello que necesita la República Argentina y no divertirnos. Entonces la pregunta que le hacemos a toda la clase política argentina es: ¿por qué Argentina no fabrica autos? Fabricábamos autos en la década del 60, fabricábamos heladeras en la década del 60, no ensamblar autos, sino fabricar autos, el auto Cian di Tella, que era un auto irrompible, la heladera Cian, que era una heladera irrompible. Hoy en día, casi no sé cuántos años después, Argentina ensambla autos, Argentina ensambla heladeras. ¿Por qué no fabricamos computadoras? ¿Por qué la República Argentina
Señora, señor, ¿no tiene una marina mercante como llegó a tener la República Argentina en la década del 50-60 con casi 4.000 kilómetros de costas marítimas vírgenes, cuya riqueza pesquera se la lleva la flota rusa, la flota china, la flota japonesa y la flota inglesa? Y como siempre decimos, señora, como siempre decimos, señor, de un gran tiempo a esta parte, nosotros recomendamos que a nivel del hogar, de la casa, de la familia, del trabajo, del barrio, de la vereda, de todos los días, recuperar las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y hace mucho tiempo también que pedimos una política sanitarista de prevención, no de sanción, sino de prevención de alcohol, de droga y de pastillas en los colegios primarios y secundarios para los jóvenes de 10 a 25 años. Nunca sanción, sino de prevención, de educación, una política sanitarista de prevención. Y de un tiempo a esta parte estamos pidiendo que en el colegio secundario haya una cátedra o una enseñanza sobre la llamada paternidad responsable, lo que significa para un chico, para una chica, traer vida al mundo, lo que significa la presencia de los padres, educar a los chicos, criarlos, estar con ellos a cada rato. Y de un tiempo a esta parte le pedimos a la mujer, porque la mujer siempre, tanto en el hogar como en la sociedad, es la segunda educación del hombre, que la mujer siga siendo leal a la llamada esencia femenina, porque la esencia femenina de manera indubitable es la prudencia, la valentía y la paciencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidé, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Marco Tulio Cicerón, 106 a.C., 43 a.C., abogado, senador, filósofo, orador romano, en un diálogo que es un diálogo magistral y de consulta, que está de permanente consulta en todas las universidades más prestigiosas del mundo, cuyo título es Diálogo del Orador. En el libro 2 dice don Marco Tulio Cicerón: cuando no se tienen condiciones para hacer algo, no se debe reunir innumerable cantidad de testigos de la propia necedad. Entonces, como ahora empiezan las campañas políticas, ya han empezado, le decimos a todos los partidos políticos, de la oposición y del oficialismo, que la Argentina está harta de diversión. Necesitamos felicidad. La diversión es un estado pasajero del cuerpo. La diversión es un entretenido momento de tiempo, pero la felicidad es un estado permanente del alma. Felicidad es la ecuación perfecta entre lo que se desea y lo que se posee. No necesitamos bolsones de comida, necesitamos fuentes de trabajo. No necesitamos que los políticos argentinos sigan cacareándose culpas del pasado. Necesitamos soluciones. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.